El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este martes que la ONU ha permanecido inerte ante el acaparamiento de vacunas COVID-19 por parte de algunas potencias económicas. López Obrador señaló que es necesario que el organismo internacional intervenga para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19. De 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80%. De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno, y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. Explicó que su gobierno presentó una resolución en la ONU desde hace 6 meses con este propósito. El presidente denunció también que hay más de 100 países que no tienen ni una sola dosis de vacunas, mientras otros han inmunizado a un número importante de su población.